Luisa Richter es mi nombre. Cuando era soltera, mi nombre era Luisa Caible. Nací el 30 de junio 1928 en Besigheim, la pequeña ciudad cerca de Stuttgart. Y empecé a dibujar con 3 años, pintando una vida entera hasta hoy día. A Luisa Richter la identificamos como una pintora, una grabadora y docente. Su vocación artística se inicia desde muy temprana edad. Estudió desde muy joven en Alemania, en la Academia MERS, luego en la Academia de Artes, de Independientes de Arte. Allí también estudió con un maestro muy importante para ella, que era Willy Baumeister. Concibía y vivía en la Escuela Superior de Arte de Stuttgart con mi gran profesor Willy Baumeister. Surgió en una forma de entender que la reproducción no es suficiente. Lo importante siempre es que uno mismo tiene una transformación y una convivencia con su ambiente, y en esta vivencia entonces surgen abstracciones. Baumeister la introduce en ese mundo del arte expresionista, por decirlo así, abstracto, y en el momento en que Luisa Richter se consolida la formación filosófica, la formación conceptual del arte con Willy Baumeister, ya hacia el año 53 va a cambiar realmente su vida en el arte. Está casada también con un alemán que vive en Venezuela y trabaja como ingeniero en la construcción de la autopista de La Guaira, en las construcciones que se estaban haciendo, sobre todo en la autopista de La Guaira. Pero es en el año 55 cuando Luisa Richter llega a Venezuela, cuando llega al país, al entrar por La Guaira, en toda la autopista, le llama la atención todo ese mundo de la montaña, la tierra, el color de la caliza, y es justamente ese material el que va a ser fundamental en su obra expresionista e informalista de los años 60. En Roma yo vi este cuadro fabuloso, el blanco sobre blanco de Malevich, que a mí me dio impulsos. Y esos impulsos se produjeron otra vez cuando supí en el año 55, cuando llegué aquí en Venezuela, en la autopista, viendo esos cortes de tierra. Y la mezcla de la atmósfera criolla, venezolana, tropical, con mis recuerdos alemanes, estudios europeos, y la mezcla me produjo eso que hoy día estoy pintando aquí en este país. Ya cuando Luisa Richter expone por primera vez en el Museo de Bellas Artes en el 1959, ya trae un nombre, ya trae una obra de Venezuela, es lo que le va a abrir la puerta en el país. En el año 1959, como habíamos dicho, Luisa Richter formó parte de la exposición Espacios Vivientes que se hizo en Maracaibo, 1959, y agrupó por primera vez a los informalistas en Venezuela. Juan Calzadilla formó parte importante de esta exposición y desde allí viene una conexión
no solamente en el concepto de la obra, sino también en la poesía entre Juan Calcedilla y Luisa Richter. Nosotros podemos definir a Luisa Richter como una post-expresionista abstracta. O sea, alguien que no, como pintor, no utiliza las formas figurativas, sino formas abstractas, pero expresándose pues con mucha libertad, ¿verdad? Con gestos, con materia, ¿no? Sin definir formas y contornos. En la década de los 60, Luisa Richter va a ser una obra, no solamente la obra pictórica, sino que empieza a crear una serie de dibujos que van a estar precisamente homenajeados a Ovidio, al gran mundo grecolatino, las calaveras, los cuerpos cadavéricos. Viene un poco de esa misma línea de los informalistas de los 60. Esos dibujos van a ser la herramienta gráfica que Luisa Richter utilizará en todo el transcurrir de su obra, porque la obra de Luisa Richter no va a estar solamente resumida a la pintura. Luisa Richter al mismo tiempo va a dibujar, va a hacer obra en collage, va a hacer reflexiones sobre el arte, unas reflexiones que no solamente son sobre su obra artística, sino una reflexión sobre la creación. Y es realmente una de las pocas artistas en Venezuela que reflexionan sobre ese tema y que va a quedar plasmado en muchas publicaciones en Venezuela y en Alemania. Justamente hay muy pocos artistas que han hecho esas reflexiones escritas, conceptualizadas y poéticamente sobre la creación. En todas las composiciones, si es composición de música, si es composición de poesía, si es composición de pintura, siempre el camino es una aventura que produce nuevos senderos. La palabra que material, el material siempre es la introspección. Después de una temporada en que practicó, se dedicó a la pintura abstracta, una etapa figurativa muy importante, que era como un neofigurativismo, ¿verdad? Encajaba muy bien pues, con lo que en aquel momento también se estaba haciendo en Venezuela, alrededor del grupo que se llamó Neofiguración, que estaba Jacobo Borges, Guevara Moreno, Regulo Pérez, etc. Y ella, sin formar parte de ese grupo, hizo una pintura muy, muy interesante, pues, retratos que, bueno, son hoy obras importantes en el arte venezolano, muy buenos, y ella hubiera podido dedicarse a ese retrato muy expresivo, muy espontáneo, muy psicológico, porque Luisa es una persona dada al estudio de la filosofía, pues ha tenido muy buena relación con filósofos alemanes y es, de cierta manera, como escritora. Decíamos que Luisa Richter es de esas pocas artistas que ha reflexionado, diríamos, poéticamente y filosóficamente sobre su obra. Tal es así que los títulos de sus
pinturas, de sus dibujos, de sus collages, van a ser unas frases poéticas. E inclusive, cuando analizamos la obra de Luisa Richter y la vemos por detrás, nosotros, los que nos ha tocado un poco acercarnos a esa obra, no solamente la documentación, sino también de una forma visual completa, podemos ver que detrás de sus pinturas hay reescrituras y escrituras, porque si bien que le cambia los títulos permanentemente, trabaja sobre ellas, la repinta en el tiempo, en cada década va como retomando esa misma obra. Por supuesto que cuando la vemos por detrás es una obra maravillosa, porque es también una obra gráfica extraordinaria, cargada de poesía, cargada de números, de fechas, de tachadura, que es tan importante como la obra que vemos en la exposición. Muchas veces después, cuando ya pensé que el cuadro está bien, tengo la necesidad de sobrepintar otra vez para conseguir más intensidad. Luisa Richter es un caso muy especial, con una obra que ha tenido influencia sobre la gente joven y que se sostiene a lo largo de sus tres o cuatro etapas que ha tenido, incluyendo el collage. Ella hizo mucho collage utilizando el grabado y el dibujo, pues, y en ese periodo en que empezó a trabajar lienzos muy grandes, de buena proporción, de un estilo abstracto que se vale fundamentalmente de la transparencia de los tonos para lograr como un paisaje extraño, un paisaje misterioso, ¿no? Pero al mismo tiempo muy expresivo, pues, donde se conjuga pues lo que el gran conflicto que ella define en general en la pintura, que es el conflicto entre la libertad y lo imprescindible. Es decir, lo imprescindible es lo que no se puede dejar de hacer en pintura para que se pueda hablar de un lenguaje pictórico. Y la libertad, pues, es la tendencia del artista a romper todo esquema y expresarse con una gran libertad. Dice Luisa Richter sobre su obra: comencé desde entonces a consolidar una secuencia empezada en 1968, la tarea fundamental de enajenar el paisaje que se anunciaba en el 1956 y 1963, mientras que durante aquel tiempo de una especie de informalismo me interesaba la unión entre la tierra y la luz. Hoy me concentro en la característica de la pintura que está más relacionada con la suspensión de la relación unívoca entre el objeto y el objeto. Estoy más cercana a la poesía y la novela. Estoy buscando una hipótesis verdaderamente surrealística de la física moderna. Justamente en ese reinventarse de la obra de Luisa Richter vamos también a encontrar reinventar sus reflexiones. Cada vez que le llevamos un papel o le pasamos en limpio una de esas reflexiones, Luisa Richter trabaja y retrabaja sobre ella. Si bien que no puede andar de la misma manera que estaba antes en sus años mozos dentro de su propio taller y su casa, ahora, sentada, reescribe y revisa todas esas reflexiones. Entonces, es una manera de reinventarse dentro de esa pintura. Sin embargo, no deja de exponer. Hasta el 2012 hemos hecho la exposición, su última exposición en la estancia. Pero cada mes, cada dos, tres meses, en todas las galerías, tanto nacionales y museos, en Caracas y en Alemania, hay una presencia de Luisa Richter, pero es porque hay una presencia, porque hay una obra, hay cientos de, no podemos cuantificar
la cantidad de obras que Luisa Richter ha realizado. Si revisamos el taller, encontramos cientos de obras, cientos de dibujos y collages dispersos por los tantos cuartos que tiene la casa. Y eso ha hecho que pueda mostrarla todavía hoy en muchas, tantas exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Ya Luisa Richter, con una obra realizada y completa, ¿no? Que abarca casi 50 o 60 años, tiene un puesto, no solo por haberse ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas, sino también por su trabajo mismo y su trayectoria, tiene un puesto pues, importante en el arte venezolano y queda como uno de nuestros maestros, los maestros de la pintura moderna y contemporánea. Luisa Richter tiene una personalidad volcánica, con erupciones de color, donde la línea se ha convertido en un recurso de aventura para descubrir la incógnita que le depara lo que llama la dialéctica del lienzo. No se ha detenido ni un solo momento de su vida. En su pintura convergen la reflexión y el ensayo sobre lo que somos y explora hacia el centro mismo de la esencia humana. Sigue siendo rebelde como las grandes creadoras. Va tejiendo con poesía la tonalidad de un mundo al que se afana por desentrañarle la simbología de su representación. Su arte sufre de un ímpetu de quien se sabe sin compulsiones definitivas. No ha dejado que los reconocimientos, los premios o la sonrisa de la crítica le arrebaten la candidez de seguir haciéndose preguntas.